Hola a todos, este es el segundo video de Enzimas. Saludos para todos, chicos. Especialmente vamos a mandar saludos para algunas personas que lo pidieron en el video anterior. Entonces, Lucero González Manzano, van los saludos. También para Samantha Muñoz Escalera, para Pepe Pérez y Juan Carlos. Para todos ustedes, saludos muy especiales. Pues en el video, el primer video de enzimas lo pidieron. Entonces vamos a hablar ahora de enzima sustrato producto, isoenzimas, inhibición enzimática y algunas otras cuestiones como sitio de fijación, sitio catalítico y la energía de activación. Para empezar, hablaremos del sitio de fijación y sitio catalítico. Para que una enzima pueda llevar a cabo su función, es necesario que tenga un centro catalítico de la enzima. Y vamos a entender entonces que la enzima tiene algo que denominamos un sitio activo o un centro activo. ¿Sale? Este centro activo es una zona de la enzima donde se llevan a cabo las reacciones. Pero el sitio activo o centro activo de la enzima está formado por dos elementos. Uno de ellos es el sitio de fijación del sustrato y otro va a ser el centro catalítico. Estos dos van a conformar el sitio activo o centro activo de la enzima. ¿Sale? Esquemáticamente aquí tenemos cómo se encuentran estos sitios o estas zonas de la enzima. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la tripsina, elastasa, quinotripsina. Esta zona que observamos como un tipo de invaginación, como un tipo de depresión, aquí está, como un hueco. Esto representará el sitio, ¿verdad?, de fijación. Este hueco. Entonces, el sitio de fijación, como su nombre lo dice, es donde entra, por ejemplo, en este caso la glicina, la lisina o la fenilalanina, que son aminoácidos, entran, ¿verdad?, aquí en esta zona y ahí se anclan, por así decirlo. Se fijan. Entonces ahí es donde se fija el sustrato y luego, si te das cuenta, aquí hay unos pequeños triángulos. Aquí están, aquí tiene uno, aquí tiene otro y aquí también encontramos. Y este triángulo representa lo que se llama sitio de escisión. Y aquí lo que está pasando es que se está cortando prácticamente o se va a cortar esta zona. Y entonces estos dos representarían tanto el sitio de fijación como el centro catalítico. Una zona donde se fija el sustrato y otra pequeña zona donde se lleva a cabo el corte. Por ejemplo, aquí corte y aquí más. Entonces, aunque están muy cerca estos dos sitios, el de fijación y el centro catalítico, entre ambos hacen el sitio activo de la enzima. ¿Sale? Y obviamente no es lo mismo el sitio de fijación que sirve para anclar o para unir el sustrato y el centro catalítico que es donde se lleva a cabo la reacción. Pero ambos son necesarios porque ambos forman el sitio activo o centro activo de la enzima. ¿Vale? La especificidad del sustrato está determinada por el tamaño, la estructura, las cargas, la polaridad, caracteres hidrofóbicos en el sitio o en el lugar de fijación. Entonces, por así decirlo, una enzima no puede reconocer diferentes sustratos porque cada uno de ellos tiene diferente tamaño o estructura o polaridad. Entonces, por tanto, las enzimas son muy específicas. El centro activo de la enzima, ¿verdad?, es donde se une el sustrato, sería el primer paso de la reacción y posteriormente se lleva a cabo la catálisis. Aquí esquemáticamente tenemos una enzima, ¿verdad? Y esto que vemos aquí sería el sitio activo, que una vez que aquí entra el sustrato, pues se cierra y lleva a cabo su función. ¿Sale? Entonces vamos a hablar de algo que se llama complejo enzima-sustrato. Este complejo fue enunciado, ¿verdad?, hace ya bastante tiempo, en 1903, y dice que para que se lleve a cabo una reacción enzimática debe de formarse un complejo enzima y sustrato. ¿Sale? Vamos a verlo aquí esquemáticamente. La E representa la enzima, la S representa el sustrato y cuando se unen forman esto, ES.
que se llama complejo enzima sustrato. Este complejo enzima sustrato posteriormente se disocia. Creo que ahí está pasando un tren, entonces si escuchan un ruido así de un ferrocarril, está aquí como a 200 metros de la casa, pasa un tren, entonces no se preocupen, eso es el ruido que se escucha por allá afuera. Bueno, continuamos. El complejo enzima-sustrato posteriormente se va a disociar o a separar en la enzima y el producto. ¿Sale? Entonces, este complejo se disocia o se separa en enzima y producto. Si te das cuenta, aquí ha pasado algo, ha ocurrido un cambio. La enzima más el sustrato igual a enzima-sustrato, complejo enzima-sustrato, y luego de que ocurre la conversión, se separa, queda la enzima y queda el producto. Lo que cambia en esta ecuación o en esta reacción no es la enzima continúa tal cual en todo momento. O sea, aquí empieza así, aquí ya se unió el sustrato y aquí sale, digamos, prácticamente igual. El sustrato que participó en esta reacción ahora se transforma en producto. Entonces, siempre que hables en química, en bioquímica de algún proceso de las enzimas, siempre vas a referirte a enzima sustrato. Sustrato es cualquier molécula que entra en una reacción. Y producto, puede ser uno, pueden ser dos o más. Son las moléculas que se generan en una reacción enzimática. ¿Sale? Entonces, todo esto requiere cierta energía de activación. Todo este proceso requiere que las enzimas utilicen energía. Y más bien todo cambio químico, ¿verdad? Todo cambio químico requiere cierta energía, ¿sale? Esta es la energía de activación, también denominada energía libre de activación. Y ahorita vamos a ver qué es la energía libre de activación. Ok, la energía libre de activación entonces es la cantidad de energía que se requiere para llevar, ¿verdad?, a cierta cantidad de sustrato, es decir, un mol de sustratos, para llevarlo al estado de transición. ¿Vale? La energía libre de activación entonces es la cantidad de energía necesaria para convertir un mol de sustrato de cualquier tipo de moléculas, ¿verdad?, hacia un estado de transición. Esa es la energía libre de activación o también denominada energía de activación. ¿Vale? Aquí está. ¿Qué se denomina con estas letras? A o delta G. Este triangulito es delta G o también en algunos libros lo vas a encontrar como AG. Bueno, entonces, ¿para qué es necesaria esta energía de activación, de energía libre de activación? Pues simplemente es lo que va a impulsar la reacción enzimática, ¿sí? Y esta reacción enzimática, pues va a ser, como lo vamos a observar aquí, en esta gráfica, va a ser diferente cuando se utilizan enzimas o cuando no se utilizan enzimas. Mira, aquí tenemos en esta gráfica la energía total que se requiere, los reactivos y los productos. Los reactivos es lo mismo que sustrato, ¿vale? Entonces, acuérdate, reactivos o sustrato. Y la reacción, o sea, ¿hacia dónde se dirige esta reacción? Hasta acá vamos a tener algo que también voy a marcar, que es el estado de transición. Entonces, la energía que se requiere para llevar a un mol de sustrato, o sea, a estos reactivos, hacia el estado de transición, a este que tenemos aquí,
Eso va a ser la denominada energía de activación. Energía de activación. ¿Sale? Ahora, vamos a analizar esta gráfica muy sencillamente. Mira, te das cuenta que hay un color de estos, una reacción que está marcada por esta línea azul y una que está marcada por esta línea como tipo rosa, pálido o algo así. Entonces, ¿en qué difieren estas dos líneas? Una de ellas es más alta, obviamente, es la azul, y otra es mucho más baja. Y aquí te dice energía de activación de la reacción no enzimática. Esta reacción no utiliza enzimas y esta reacción sí utiliza enzimas. Es decir, la línea azul te dice que esta reacción se lleva a cabo sin la intervención de alguna enzima y la línea rosa o de este color está ayudada por enzimas. ¿Qué es lo que observamos en esta gráfica? Lo que observamos es que se requiere una mayor cantidad de energía de activación para llegar al estado de transición. Aquí, este es el estado de transición, un estado intermedio. Para llegar a este punto, fíjate qué cantidad de energía se requiere en la línea azul. Pues mucho, mucho mayor. Y ahora fíjate desde aquí, desde el punto cero, por así decirlo, hasta el estado de transición, la energía que se requiere cuando hay una enzima involucrada. Entonces, si te das cuenta, es menor la energía de activación para una reacción enzimática que para una reacción no enzimática. Por eso las enzimas son catalizadores biológicos, porque ayudan a que se utilice mejor, menor energía para llevar a cabo una reacción. En este caso, una reacción que puede ser del mismo tipo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú quieres preparar guacamole. Entonces, quieres preparar un tipo de salsa. Imagínate que tienes que realizar este proceso y en tus manos tienes los ingredientes, que en este caso serían los reactivos o los sustratos. Jitomates, chiles, etcétera, cebolla, los aguacates, bueno, dependiendo de lo que vas a hacer. Y tienes dos formas de realizar este proceso. Uno de ellos utilizas una licuadora y en otro de ellos utilizas un molcajete, ¿no? Entonces, ¿en cuál de ellos vas a utilizar mayor energía para llevar a cabo el mismo proceso? Es decir, para realizar el proceso con el molcajete, pues obviamente vas a tener que cansarte un poco más porque en este caso vas a utilizar la fuerza de tus manos y vas a utilizar algo físico, un molcajete y demás, y vas a estar moliendo pues prácticamente los ingredientes. En el otro caso, puedes hacerlo con una licuadora. Solamente colocas los ingredientes y prácticamente presionas un botón y obtienes el mismo resultado. ¿En cuál proceso te cansaste más? ¿En cuál proceso utilizaste más energía? ¿En presionar un botón o en moler todo? Pues obviamente en moler todo. En el caso de las reacciones enzimáticas, podríamos decir que el hacerlo con un molcajete pues sería igual a una reacción no enzimática. Y el hacerlo con una licuadora sería una reacción enzimática. Muy bien, espero que este ejemplo te haya servido. Sé que es un ejemplo muy, quizá muy tonto, pero es una forma de entender cómo es que esta energía de activación o energía libre de activación funciona en las reacciones no enzimáticas y reacciones enzimáticas. En las que no intervienen las enzimas, pues se requiere una mayor cantidad de energía para llegar al estado de transición, recuérdalo. Y para las reacciones enzimáticas, para llegar a este mismo estado, se requiere menor cantidad de energía.
Y luego pues ya llegamos al sitio donde se producen el complejo enzima producto y demás. Pero bueno, aquí nada más estamos hablando de la energía de activación. Acuérdate que la energía de activación es la cantidad de energía que se requiere para convertir un mol de moléculas de sustrato o reactivo en el estado o llevarlos al estado de transición. ¿Sale? Eso es la energía de activación. Y bueno, ahora vamos a hablar de las isoenzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Un poco de esto lo habíamos dicho. De qué van o de qué son las isoenzimas. Son prácticamente enzimas que tienen una estructura diferente, pero que catalizan la misma reacción enzimática. Aquí, por ejemplo, podemos observar las diferencias entre unas isoenzimas, la exokinasa y la glucokinasa, también llamada exocinasa o glucosinasa. Si te das cuenta, bueno, aquí no vamos a entrar en detalles de cada una de ellas, ni vamos a diferenciarlas esquemáticamente, pero si te das cuenta, bueno, aquí esta difiere un poquito de esta otra, aunque estas dos son consideradas isoenzimas. Pero lo importante de estas isoenzimas es que catalizan la misma reacción, aunque son diferentes, llevan a cabo las mismas con la misma reacción. Aquí vemos una gráfica en la cual la actividad enzimática de la glucosinasa y de la exokinasa varían dependiendo de la concentración de glucosa, milimoles de glucosa por litro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la concentración de glucosa en sangre es baja, solo actúa la exokinasa. Cuando es elevada, por ejemplo, después de comer, actúan ambas, la exokinasa y la glucokinasa. O sea, aunque llevan a cabo la misma reacción, participan solamente cuando hay diferentes concentraciones de glucosa. ¿Y qué es lo que hacen estas enzimas? Bueno, finalmente lo que hacen estas enzimas, decíamos que las isoenzimas son enzimas con diferente estructura química. Aquí están, son diferentes en composición o en su vista tridimensional, pero catalizan la misma reacción, llevan a cabo la misma reacción. ¿Cuál es el proceso o la reacción que llevan? Es la fosforilación de la glucosa. Tanto la glucosinasa o glucokinasa como la exokinasa o exocinasa lo que hacen es utilizar ATP para añadirle a la glucosa un grupo fosfato, es decir, fosforilarla. Y esta reacción, tanto la glucosinasa, glucokinasa, como la exokinasa, la llevan a cabo de la misma forma. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hacen las isoenzimas o isocimas, también lo vas a encontrar así. Llevan a cabo el mismo proceso, aunque esquemáticamente son diferentes. ¿Sale? Y bueno, ya para terminar este video vamos a hablar un poco de la inhibición enzimática. ¿Qué es la inhibición enzimática? Bueno, la inhibición enzimática, como su nombre lo dice, es bloquear la acción de una enzima o inhibirla. Entonces, hay diferentes tipos de inhibición enzimática y vamos a hablar de ellas. Las inhibiciones pueden ser, y los inhibidores pueden ser de tipo competitivos. ¿Vale? Ese es un tipo de inhibición enzimática, inhibición competitiva. Y el otro tipo de inhibición es la inhibición no competitiva. ¿Sale? Entonces vamos a ver en qué varían, en qué se diferencian ambos tipos de inhibiciones. Entonces, la inhibición competitiva, como su nombre lo indica, significa que una enzima es inhibida por, valga la redundancia, inhibidores competitivos.
y estos inhibidores competitivos van a ser muy parecidos a los sustratos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, la inhibición competitiva, los inhibidores se van a parecer mucho al sustrato. Se van a llamar análogos de sustrato. ¿Sale? Sus estructuras van a ser muy similares. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre con el succinato en el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, aquí está. El succinato hacia el fumarato. Si esta reacción la queremos inhibir, aquí la enzima es la succinato deshidrogenasa. Entonces, si queremos inhibir esta reacción, queremos inhibir esta enzima, aquí hay un inhibidor que es el malonato. Este inhibidor es un inhibidor competitivo. Y entonces, quiere decir que en lugar de entrar el succinato, ¿verdad? Y llevar a cabo la interacción con esta enzima y generar fumarato, entraría el compuesto llamado malonato. Pero el malonato va a ser muy parecido a este, digamos que engañaría a la enzima, se une a ella y pues obviamente ya no se va a formar el fumarato. Se va a bloquear esta reacción. Ya no se va a producir esto. La enzima va a estar inhibida, va a estar bloqueada por el compuesto que se llama malonato. Pero este malonato es muy parecido al succinato, perdón. Por eso se llaman análogos del sustrato. Al decir que son análogos, significa que son muy similares estos compuestos a los sustratos. Acuérdate, en esta reacción enzimática tenemos a un sustrato que sería el succinato y a un producto que sería el fumarato y obviamente una enzima. Pero el inhibidor, el malonato, al ser muy parecido, desplaza al succinato, lo quita de aquí, se une a esta enzima, la inhibe y pues ya no se produce fumarato. ¿Sale? Esto es la inhibición competitiva. Otra característica de la inhibición competitiva, ¿sí? Es que se bloquea, ¿verdad? Se bloquea el sitio activo porque el inhibidor se une, ¿verdad? Al sitio activo de la enzima y bloquea el acceso, o sea, ya no deja que el sustrato se una al sitio activo. La bloquea, ¿sale? Pero hay otra característica. Los efectos de los inhibidores competitivos se pueden superar si aumentamos la concentración de sustrato. Otra característica de la inhibición competitiva es que, además de que se puede superar los efectos de los inhibidores competitivos cuando se aumenta la concentración del sustrato y que son análogos, o sea, los inhibidores son análogos del sustrato, son muy parecidos. Otra característica es que este tipo de inhibición, ¿verdad?, puede ser reversible. ¿Sale? Entonces, cuando hablemos de inhibición competitiva, siempre acuérdate de esto. Tiene ciertas características de inhibición competitiva. La inhibición competitiva, el inhibidor se parece o se asemeja al sustrato. Punto número uno. Punto número dos, la inhibición competitiva ocurre cuando los inhibidores se unen al sitio activo o al centro activo de la enzima y desplazan al sustrato original. Punto número tres, la inhibición competitiva se puede evitar o se puede superar el efecto de los inhibidores cuando aumentamos la concentración del sustrato original. Y el punto número 4 es que
Como lo hemos dicho anteriormente, este tipo de inhibición es reversible, ¿sale? Entonces, esto es, o son los puntos de las inhibiciones competitivas. Aquí se va a formar algo que conocemos como complejo enzima inhibidor, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos una enzima, esquemáticamente una enzima, y un inhibidor, enzima más inhibidor, igual el complejo enzima inhibidor. Lo que anteriormente decíamos que se formaba era enzima más sustrato, igual al complejo enzima sustrato, y luego enzima producto. Pero aquí ya no es posible que se lleve a cabo esto, ¿verdad? Puesto que el inhibidor, aquí el que se unió, formó un complejo diferente y obviamente desplazó, quitó, hizo a un lado al sustrato original. Esto es con la inhibición competitiva. ¿Vale? Y bueno, ¿qué pasa con la inhibición, perdón, no competitiva? La inhibición no competitiva, ¿sale? Es diferente. Y los inhibidores no competitivos se unen a las enzimas en sitios distintos del sitio de unión al sustrato. Y otra característica es que no son parecidos estructuralmente al sustrato. Acuérdate, en la inhibición competitiva el inhibidor es muy parecido, es similar al sustrato original. Aquí los inhibidores casi no se parecen al sustrato original. Se unen en un sitio diferente del sitio activo, del sitio de unión. Y otra característica de esto es que se pueden formar, ¿verdad? Se pueden formar algo que se denominan complejos enzima, inhibidor y sustrato. ¿Vale? Entonces, en una inhibición no competitiva, la enzima y el complejo enzima inhibidor, ¿verdad? Se pueden todavía unir al sustrato. ¿Por qué? Porque no lo está desplazando, no está uniéndose en el sitio de unión o en el sitio activo, sino que se está uniendo en un sitio diferente. Entonces, van a permitir que se lleve a cabo la reacción, pero se va a generar el producto de una forma muy lenta. ¿Sale? Entonces, esta es la inhibición no competitiva. A diferencia de la inhibición competitiva, aquí lo que va a ocurrir, la inhibición no competitiva es que pues se va a formar tanto el complejo enzima sustrato como enzima inhibidor y sustrato. ¿Sale? Entonces, puntos importantes de la inhibición no competitiva, ¿sí? Es uno. El inhibidor no se parece al sustrato, no se asemeja al sustrato, como en la anterior que decíamos. En la inhibición no competitiva, además de eso, las moléculas pueden unirse, tanto la enzima con el inhibidor como con el sustrato, formando un complejo que se llama enzima, inhibidor y sustrato. Y además de eso, se une el inhibidor en un sitio diferente en un sitio diferente del sitio activo, la enzima. Esas son las características del tipo de inhibición no competitiva. Esto es con respecto a inhibición enzimática. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar este video hablando de este tipo de inhibición enzimática o de estos tipos. Y como te comentaba anteriormente o como les he mencionado en el primer video, si tienes alguna duda, algún comentario, por favor, déjalo ahí o anótalo ahí en los comentarios y estaremos continuando con algunos otros temas. Si tienes duda sobre algún otro, vamos a ir revisando todos los temas, así por videos,
Pero si tienes alguna duda o quieres que se hable específicamente de alguno, pues déjalo ahí en los comentarios y lo estaremos revisando. Saludos y hasta luego.